¿Qué tal? ¿Cómo está? Este es el editorial del Videoblog sobre negocios, donde platicaremos una semblanza o un resumen del evento análisis de las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República en materia fiscal y económica llevada a cabo por IMEF ayer aquí en Ciudad Juárez, en donde, bueno, pues se analizó tanto la parte económica por su servidor como la parte fiscal por Gilberto Ceballos, fiscalista de la firma Ernst & Young, quien nos hizo el favor de venir a platicar sus puntos de vista sobre estas propuestas y el entorno fiscal y económico del país. En particular, es un poco más en la parte tributaria. Y bien, empezando por la parte de economía, en esencia el evento se circunscribió a cuatro tópicos: explicar un marco teórico con el cual se analizaban las propuestas, expresar las propuestas y los planteamientos críticos sobre ellas, unas conclusiones, que es donde voy a adentrar aquí en este momento, y finalmente las expectativas de IMEF, que emite por medio de su boletín de prensa, que las emitió de hecho el día 22. Y que, bueno, pues básicamente con esto contextualizar dónde estamos, qué viene en el corto plazo y qué podemos esperar con las propuestas, al menos, que están esgrimiendo los candidatos a la presidencia. En la parte fiscal se analizó por parte de Gilberto pues un contexto de tópicos alrededor de cuál es la condición actual del sistema fiscal mexicano, algunos datos sobre la ley de ingresos, las recomendaciones de la OCDE, ciertos elementos que están omisos en nuestra legislación y las propuestas específicas de los candidatos, sobre todo atendiendo a cómo las propuestas económicas atenderán a necesidades fiscales específicas. Bien, en el marco teórico se explicó básicamente en la materia económica qué es el capitalismo, la economía libre de mercado, como son sus cuatro pilares centrales, y luego las dos líneas o corrientes ideológicas que derivan a través del tiempo y después de que Adam Smith escribiera aquel libro de la riqueza de las naciones, bueno, la perspectiva liberal, hoy en día llamada neoliberal, sobre en donde haya en la esencia una menor intervención del mercado, del gobierno en el mercado, y la perspectiva keynesiana, hoy en día más llamada neo-keynesiana, donde se claman por una mayor intervención del gobierno. Esto hace hacia un lado temas socialistas o comunistas. Realmente se circunscribe a estas dos corrientes lo que ocurre hoy por hoy en el planeta, reserva quizá de Cuba en una cierta instancia y en Corea del Norte. El resto de países en el planeta, el tema es más cargado hacia el intervencionismo gubernamental o menos cargado del intervencionismo gubernamental. Y sobre eso fue fundamentalmente el planteamiento crítico que hizo sobre las propuestas. Finalmente, en materia jurídica se planteó el escenario expuesto por Norberto Bobbio a partir de las explicaciones de Hans Kelsen de los sistemas jurídicos, en razón de plantear cuáles son las garantías mínimas que se requiere como sujeto en una economía de libre mercado. Bien, las conclusiones. Fundamentalmente podemos asegurar que ningún candidato es neoliberal. Ningún candidato plantea escenarios formales y enfáticos en hacer más pequeño al gobierno. Todos hablan de elementos que requerirán de mayor gasto público del que existe hoy en día, lo que hace las veces de explicar un escenario de prointervencionismo gubernamental, posiciones más keynesianas. Todos los cuatro candidatos, Ricardo Anaya Cortés, José Antonio Meade de Coribreña, Andrés Manuel López Obrador, Jaime Leodoro Rodríguez Calderón, los cuatro, sus partidos, sus plataformas electorales, que es de donde se obtuvo mucha de la información, los videos de diversas entrevistas y exposiciones de cada uno de ellos que analizamos, y el libro PGnomics que utiliza Andrés Manuel López Obrador, que en realidad es un manual de buenas intenciones. Todos hablan de posiciones de gasto e intervención gubernamental. Entonces, en ese sentido, no podemos hablar de que hay una posición liberal realmente en ese sentido o en estas propuestas, a reserva de algunos tópicos, enfáticamente un poco más con Jaime Rodríguez Calderón y algunos con José Antonio Meade que llega a citar. Se habla de que en todos los casos no habrá posicionamientos de endeudamiento público ni de incremento de impuestos, al contrario, incluso algunos hablan de disminuirlos, pero aún así todos sus planteamientos requieren más recursos públicos. Entonces, algunos, como Andrés Manuel López Obrador, hablan de la reingeniería total y que a partir de eliminar la corrupción va a quedar recurso disponible para todo el gasto que quiere plantear. Otros no hablan de esos tópicos propiamente, pero se infiere que requerirá una reingeniería sobre un presupuesto que cabe mencionar que está sumamente comprometido en muchos rubros. Y entonces que realmente será poco probable que tengan el suficiente recurso y por lo tanto tengan que echar mano A, de deuda, como primer paso que tiene un menor impacto visual y social entre la gente, y B, subir impuestos, que será la alternativa, ¿no?
En el caso de tiempos de intervención gubernamental, también hay un tema ahí omiso por todos los gobiernos, normalmente las leyes y en particular estos candidatos, porque plantean ciertos intervencionismos que pudieran gradarse en tiempos específicos de aplicación y no hacen ninguna jerarquización o ningún planteamiento de cuánto tiempo va a durar qué tipo de elementos de intervención gubernamental. Y eso, pues, obviamente resta certeza de lo que pueda venir en el ejercicio del poder. Luego tenemos ciertas propuestas, bueno, pues en general, basadas en diagnósticos parciales realmente sobre la actividad económica en México, pero todos, casi todos iguales. Hablando de la pobreza, hablando de la desigualdad, hablando de los escenarios macroeconómicos inflacionarios, de competencia, entre otros rubros, ¿no? Muy, muy similares los diagnósticos de todos. Se entiende, es el mismo país, pero descuidan todos el entorno externo. Los factores de riesgo que recurrentemente tratamos ellos aquí en el boletín Solo Negocios y en el resumen que estamos emitiendo en Videoblog, bueno, pues ellos descuidan completamente qué pueda pasar con una aceleración de la normalización de la Reserva Federal, qué pueda pasar con un Frexit o con que Italia salga también de la Unión Europea o que Turquía, ahorita que tiene problemas, pueda problemarse más y generar una permeabilidad de recesión financiera en Europa, qué pasa con una guerra comercial potencial entre China y Estados Unidos, las dos potencias económicas mundiales, qué pasa con las tensiones geopolíticas de Medio Oriente o que el petróleo eventualmente pudiera llegar a $200 por barril y en problemar inflacionariamente el globo terráqueo. O sea, nada de esto lo toman en cuenta, como si fuéramos un país en una isla aislada del universo y no pues el país en medio de la globalización, que no tenemos otra alternativa más que sujetarnos a reaccionar a los vaivenes y cómo blindar ciertos aspectos que no se tocan en ese sentido. Hablan por ahí Andrés Manuel López Obrador de se brindaría únicamente con el tema de fortalecer el mercado interno. Pero el mercado interno no está débil, la economía está débil en general, pero el mercado interno relativamente es sólido, ¿no? Es el que ha sacado adelante en el último sexenio de Enrique Peña Nieto, sobre todo en cuarto trimestre, pues adelante al país en su alcance de crecimiento económico. Entonces, bueno, pues no queda claro los planteamientos. Falta énfasis en el conocimiento de estos factores, por lo que enfatizamos ello, y tocan demasiados lugares comunes. El famoso cliché, el famoso planteamiento de que todos tocan tópicos de demasiados lugares comunes sin realmente ahondar en posiciones claras de cuáles son sus propuestas con certeza, si es que las tienen, y cómo, adjetivamente y procesalmente, cómo se van a aplicar. ¿Qué van a cambiar de reglas del juego, leyes, etcétera? Que lo único que lo toca es el López Obrador para retrasar todas las reformas estructurales, lo cual sería terrible. Pero pues también es mediador ahí la gente que ha ingresado a su partido, como Alfonso Romo, y entonces ceden un poco el tópico, ¿no? Las reformas estructurales, es importante comentar esto, son muy buenas, pero tienen 20 años tarde en este país. Y su eficacia todavía tardará, sobre todo en materia energética, unos 3 a 5 años más. Realmente es momento más que discutir, generar una posición de destrucción de estas reformas estructurales, tendríamos que estar discutiendo una segunda generación de reformas institucionales, estructurales, de avanzada, que realmente modifiquen estructuralmente al gobierno, que modifiquen estructuralmente la mecánica de gastos. Estamos hablando de gobiernos muy caros, 5 a 6 billones de pesos al año, y todavía ahorita con todas estas propuestas plantean que siga creciendo. Finalmente tocamos el tema de expectativas de corto plazo del IMEF, que en mucho plantean que 2019 es un año muy inercial a 2018. Por más cambios que se quieran hacer, el presidente entra el 1 de diciembre de este año 2018. No va a ser mucho ni con el Congreso desde septiembre ni en el ejercicio del poder desde diciembre. Entonces realmente los cambios los empezará a planear y a modificarle regulaciones en donde apliquen y entrar un presupuesto propio realmente hasta 2020. Por ende, incluso se justifica que Moody's, la calificadora, haya elevado de negativa a estable la perspectiva de deuda del gobierno mexicano, en razón de que se concibe que en este corto plazo, 2018-2019, las cuestiones estarán macroeconómicamente estables e inerciales. Ese es el tema económico. El fiscal, en mucho se plantea, bueno, ¿cuál es la circunstancia actual? La recaudación fiscal ha crecido enormemente de 2010 a 2017, 142%, y un promedio anual casi del 14% en ISR, IVA e IEPS. Gasolinazo, ¿no? Por supuesto. Aún con esto, México es un país que capta bajo sus impuestos con respecto al PIB, 17.4%, cuando países como Dinamarca lo hacen en 46.6% y Cuba cerca del 30%. Entonces, estamos lejos de las metas adecuadas de captación fiscal respecto a PIB.
todavía hace falta más esfuerzo fiscalizador. O sea, el SAT no va a dejar de fungir como ha fungido hasta la fecha y cada vez va a ser más rígido para realizar su función. El promedio de ISR asalariados es de 20% y el ISR de personas morales es 30%. En cuanto al entorno mundial, hay una posición muy clara de la OCDE de promover la aplicación de BEPS, que es el mecanismo para eliminar, por medio de intercambio de información global, pues lo que son la erosión de la base fiscal gravable en las naciones, cuando estas empresas, sobre todo las más grandes, se domicilian en países donde hay menores gravámenes y pagan menos impuestos para ciertas actividades. Se acusa mucho a Google, Apple, entre otras empresas de alta tecnología y globales, pues estas prácticas, pero pues México está inserto en la OCDE y ejerce las funciones de las declaraciones informativas requeridas por el SAT para esos efectos. También está el FATCA de Estados Unidos y México, que es donde los norteamericanos avisan muy claramente todos nuestros movimientos financieros en Estados Unidos. Y bueno, pues hace OCDE una serie de recomendaciones, cómo eliminar las exenciones del IVA, cómo disminuir las tasas de impuestos sobre la renta, crear impuestos sobre las herencias, eliminar la evasión fiscal, reducir los impuestos a personas morales, limitar las exenciones de impuestos sobre la renta, ampliar la base de ISR y eliminar gastos ineficaces, y crear impuestos verdes. O sea, de alguna manera, mucho en la tesitura de cómo va el sistema fiscal actual mexicano, que en el caso de Anaya está muy en contra del planteamiento, Mide está a favor porque pues, él mismo lo planteó y lo ejerció, López Obrador está en contra y Jaime Rodríguez Calderón está en contra según sus planteamientos. En materia de finanzas y entorno, pues hay varios estímulos fiscales existentes, hay mucha corrupción, se dieron algunas estimaciones, hay una complejidad y una sobreregulación fiscal enorme y bueno, pues se exponen comparativas entre México, China y Estados Unidos en materia de comercio exterior para finalmente tener un escenario de competitividad que genera la reforma fiscal de los Estados Unidos para ese país y obviamente afectación de competitividad para México. En materia de ley de ingresos destacó ciertos hallazgos de cómo va la evolución de esta ley en aplicación y bueno, pues hace un resumen genérico de las propuestas, en donde como le digo, Anaya, López Obrador, Rodríguez Calderón señalan disminuciones de impuestos o estar en contra de la reforma fiscal vigente que tiene Peña Nieto. El único que la defiende es José Antonio Meade. Se hablan de algunos ajustes en todos los casos, pero en todos los casos habla de más gastos. Entonces, de nueva cuenta, ¿de dónde va a salir el dinero? La única fuente alternativa a los impuestos son la deuda. Y como es la de menor impacto social, como le digo, al menos en el corto plazo, pues obviamente será la alternativa seguramente inicial en la que entrarán. El problema para estos gobiernos es que a menos que entremos en una recesión global y bajen las tasas de nueva cuenta próximamente por la Fed o los bancos centrales de países avanzados, pues lo cierto es que entraríamos a endeudarnos con alzas más altas, alzas de tasas más altas, lo cual obviamente pues no es el mejor escenario posible. Así las cosas, encontramos que hay un contexto pues realmente pesimista con respecto a estas propuestas, pesimista respecto a una perspectiva técnica de que no se explican cómo hacer cosas que realmente no parecen sensatas, de que no se explica cómo van a lograr los recursos para el ejercicio del poder y sobre todo no se reconoce que el Estado realmente al final del día, por más fuerte que sea, va a ser limitado. Aún en una perspectiva netamente keynesiana, es limitado a su propio alcance de su capacidad presupuestaria. Y lo más que puede hacer es estorbar o no estorbar al resto de la economía privada, ciudadanía y la actividad económica individual privada, las empresas, pues para que éstas sean las que gesten la movilidad económica. Entonces, en esa tesitura, pues obviamente hay mucho que deber de las propuestas de los candidatos. Para el caso concreto, este martes 29 de mayo, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, por medio de su presidente Fernando López Macari, va a exponer una serie de propuestas y cómo aplicarlas para aportárselas a los candidatos a la presidencia hacia su próximo sexenio, porque hace falta que alguien les ponga los puntos sobre las IES y me parece que será muy oportuna esta presentación. Hablaremos de ello más adelante. Que pasen un excelente fin de semana. Muchas gracias por su atención.